Hoy vamos a hablar de cómo las matemáticas pueden ayudarnos o engañarnos a la hora de percibir la realidad. En primer lugar, ¿por qué vemos en tres dimensiones? Pues porque tenemos dos ojos. Y aunque no lo parezcan, con cada uno de ellos percibimos una imagen distinta del objeto que estamos observando. Cuanto más cercano es el objeto, más diferentes son esas dos imágenes que perciben los ojos. Pues bien, esta información la procesa el cerebro para ayudarnos a tener una idea de lo cerca o lejos, que está el objeto que estamos observando. Si quieren comprobarlo, basta con que pongan un dedo cercano a su cara y lo miren alternativamente con un ojo y con el otro. Yo no puedo hacerlo porque solo sé guiñar un ojo. Bueno, pues este hecho se utiliza también en astronomía para medir la distancia a la que se encuentran algunos objetos celestes. Alguna gente, cuando se le cuenta esto, dice que eso no es cierto o no lo quieren entender o no se lo creen porque piensan que ellos, si cierran un ojo, también saben a qué distancia están los objetos. Pero en ese caso, con lo que jugamos es con lo que tenemos aprendido sobre los tamaños relativos. Y de esto hay un ejemplo muy curioso y, no sé, para mí muy simpático, en la película Top Secret, donde aparece en una escena un teléfono que parece en primer plano muy alejado de los personajes de la escena. Y sin embargo están todos a la misma distancia, lo que pasa que aquel teléfono era desmesuradamente grande. Un experimento para que la gente se crea esto que estamos contando es colocarle a unos 30 centímetros de la cara nuestra mano así. Tiene que ser la nuestra para que no tengan concepción de su cuerpo. Y pedirle que mete un dedo así con un ojo cerrado. Bueno, pues verán que a muchos les cuesta mucho trabajo y algunos ni lo consiguen. Mientras que si le pedimos que repita la prueba con los dos ojos abiertos, es una cosa trivial. Otra cuestión que es importante a la hora de percibir una escena, de percibir un objeto, es el concepto de la perspectiva. ¿No se han preguntado alguna vez por qué vemos las vías del tren como si se fueran a juntar en el infinito, si son paralelas? Pues la idea es la misma, la de tamaño relativo, porque las travesas que tiene la vía son todas del mismo tamaño. Lo que pasa es que a medida que se van alejando, esas travesas son cada vez más pequeñas y por lo tanto la sensación que tenemos es que las vías se están acercando y que se van a encontrar en lo que se llama el punto de fuga. Esta técnica o este concepto de perspectiva se usa en matemáticas, es uno de los que se usa en matemáticas para crear unas construcciones engañosas para la vista conocidas con el nombre de anamorfismos. Un anamorfismo no es más que una deformación reversible de alguna imagen para que solo pueda ser bien vista desde un punto de vista, desde una perspectiva concreta. El anamorfismo se ha utilizado, por ejemplo, en el arte. Si ven el cuadro de los embajadores, verán que en el suelo hay una calavera que solo puede ser vista si se mira desde abajo a la derecha. También en algún cuadro de Dalí hay anamorfismo. En las iglesias, en los frescos de los techos, que se ven, están pintados para que sean bien vistos desde el suelo, pero que si uno se acercara vería que están un poco deformados. Y bueno, y en la calle, ¿no? Si ven una ambulancia, hay un anamorfismo muy simple que tienen las ambulancias en el nombre, que está escrito al revés para que pueda ser bien visto desde un espejo retrovisor. ¿Cómo se hace un anamorfismo? Pues hay muchas técnicas, para matemáticas y ópticas, para conseguir esta deformación. Lo pueden ver en algunos anuncios de publicidad que utilizan anamorfismos muy curiosos, pero una técnica muy simple, yo creo que la más simple, es dibujar el objeto que quieren deformar sobre una cuadrícula formada por cuadrados, como su propio nombre indica, y ahora deformar cada uno de estos cuadrados en otra figura, por ejemplo, un rectángulo, y copiar en el rectángulo correspondiente la imagen correspondiente, valga la redundancia, al cuadrado, un poco deformada. Y con esa imagen, esa imagen solo podrá ser bien vista, una vez pintada en los rectángulos, desde la perspectiva en el que el rectángulo se ve como un cuadrado. Pero sin duda, los expertos en anamorfismos son los políticos, porque ellos ven la realidad desde una perspectiva que nosotros no hemos conseguido verlas. Bueno, y ahora me voy, que voy a jugar con mi cubo de Rubik, aunque este es un poquito más complicado de resolver que los que conocen habitualmente, porque esto no es más que un dibujo que me ha hecho mi hermano David para mostrar qué es un anamorfismo.